¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sevilla y soy docente en Escuelas Secundarias Técnicas. E imparto la asignatura de historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las reformas borbónicas. Eh, no sé si alguno de ustedes que me esté viendo ya vio este tema y si no, bueno, no está de más poner, eh, reforzar un poco más eh, este tema que es muy importante. Muy importante aún porque eh, en el tema de la independencia de México rescatamos gran parte de esta información. Para iniciar con el tema de las reformas borbónicas, es indispensable que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que significa eh, reforma. Eh, les doy ahí unos dos, tres segunditos allí en, en casa para que piensen a qué se refiere el término reforma. Muy bien, ya lo pensaron. Reforma es sinónimo de cambio, cambiar algo. Eh, las reformas borbónicas fueron una serie de cambios que implementó la familia Borbón. Estos cambios eh, impactaron mucho tanto en España y particularmente en Nueva España, eh, cambiando ciertos eh, privilegios, ciertos, ciertas estructuras sociales, en particularmente en Nueva España, en esta colonia. Y bueno, les va a aparecer en este momento una serie de diapositivas. Vamos a iniciar primero con esta primera imagen. Antes de iniciar con el tema, sí me gustaría que viéramos un poco la moda, la vida cotidiana en la época, para que entendamos mejor, a través de esto, la diferencia entre esta familia Borbón y la familia Habsburgo, Habsburgo, que fue la que gobernó antes de esta. Bien, en esta imagen se pueden observar pues muchas cosas pero yo necesito que tú que estás ahí en casa pues me digas qué es lo que observas eh, ¿qué, qué lugar crees que estamos eh, viendo qué es lo que están haciendo las personas en esta en este en este grabado y bueno ya que te respondiste efectivamente este es una peluquería en la época del siglo XVIII se iniciaba con la utilización de las pelucas las pelucas primeramente fueron utilizadas por el rey Luis XIV mejor conocido como el rey sol eh, antes de ser una moda, eh, fueron utilizadas por problemas de calvicie, particularmente de este rey. Este rey las, la, las empezó a utilizar eh, en un parlamento. Eh, mucha gente lo vio. Y bueno, fue una moda que se siguió este, por muchos años más. Eh, las pelucas fungieron como una algo para poder eh, ocultar este problema de calvicie, pero después se volvió moda. Originalmente las pelucas eran hechas con cabello natural, posteriormente para darles un toque un poco más eh, estético se eh, empolvaron con polvo, valga la redundancia polvo blanco, y eso le dio un poco más de, más de estilo. Eh, en esta siguiente imagen, eh, digan ustedes o piensen ahí en casa qué es lo que están observando o qué creen que esté haciendo este niño con, con este señor. Bueno, efectivamente las pelucas llegaron a ser muy eh, demandantes al grado de que mucha gente robaba las pelucas para poderlas revender. En esta imagen podemos observar a un niño que está dentro de una bandeja de un carnicero donde se esconde y que justamente pasa a un lado de una persona que tiene una peluca y bueno trata de eh, jalársela para poder eh, llevársela. Bueno, tenemos aquí otra imagen de este hombre que les acabo de mencionar hace un momento, Luis XIV, mejor conocido como el Rey Sol. Como se pueden dar cuenta, bueno, es un hombre con eh, mucho estilo para la época. Lleva eh, puesto, puesta una peluca. Eh, la peluca. La peluca que lleva puesta es de cabello natural y hay algo muy eh, particular en él que muchos les causa un poco de, de, de polémica y de rareza tal vez, porque lleva puestos unos tacones. Bueno, eh, lo que se sabe es que los tacones fueron originalmente usados por vez primera por un hombre, y este hombre, bueno, fue Luis XIV, rey, rey Sol, y no fue por una mujer. Pero ahora, la moda que impone Luis XIV fue la utilización de las pelucas y de los tacones, pero hablamos, también hablamos de las mujeres. ¿Qué fue lo que la mujer empezó a poner de moda en la época del siglo XVIII o a principios del siglo XVIII? Tenemos aquí otra imagen de esta reina, María Antonieta, que ustedes las deben de conocer cuando con sus maestros vieron el tema de la Revolución Francesa. Una, una, una reina bueno, que también ha causado mucha polémica por sus discursos y por lo que hizo y que además por su muerte, que fue, eh, murió decapitada. Bueno, María Antonieta le gustaba mucho el estilo, ¿no? Eh, ella impuso la moda en los vestidos, particularmente los vestidos con escote. Para hacer una comparación de cómo se vestían las mujeres antes de la llegada de los Habsburgo, o por lo menos eh, antes del siglo XVIII, les tengo aquí otra imagen que pertenece a la reina Isabel I de Inglaterra si se dan cuenta, el vestido anterior es totalmente distinto a lo que esta reina utiliza, puesto que esta reina bueno tiene un vestido un poco más, más conservador y más austero. los colores son muy, muy apagados. Eh, se puede observar un color negro o color blanco, a diferencia del vestido que utiliza maría antonieta, que es con colores más claros, colores pasteles, y, por supuesto, el escote. pero no solamente el escote fue la principal característica en los vestidos que utilizó maría antonieta, sino además, los vestidos muy... Eh, los vestidos pompones y además las maquetas en las pelucas. Tal vez se van a preguntar que cómo era posible que una mujer aguantara una maqueta en, el, en la cabeza por mucho tiempo. Bueno, María Antonieta le agrega este, este toque a las pelucas de ponerle una estructura, una maqueta de, algún, de alguna cosa y eso es lo que llevaban las mujeres en la época, por lo menos al principios del siglo XVIII. Pero ahora vamos a ver... ¿Cómo podemos diferenciar, al menos me gusta mucho eh, de esta manera explicarlo en mis clases, cómo podemos diferenciar eh, el reinado de una familia y otra, tanto de los Habsburgo como de los Borbones? Tenemos aquí dos imágenes, una que, presenta la, eh, que representa a la familia Habsburgo, es un virrey de la Nueva España, y la otra imagen que también representa a otro virrey de la Nueva España, pero ya de la casa Borbón. Como se pueden dar cuenta en las imágenes, hay muchas diferencias, tanto en los colores que utilizan como en las pelucas, los encajes en las mangas y por supuesto el estilo. Además de que los virreyes de la Nueva España, en la casa de los Habsburgo, la mayoría pertenecía al clero. Entonces realmente hay alguna gran diferencia entre ambas familias, pero quizá ustedes se van a preguntar por qué razón la familia Borbón llegó, llegó al poder y la familia Habsburgo dejó de tener este poder tanto en España como en Nueva España. Todo fue a raíz de este señor que ustedes están viendo, Carlos II de España, o mejor conocido como Carlos el Hechizado. Este hombre no pudo tener hijos, por lo tanto, no pudo tener una descendencia. No había quien dejarle la corona, así que era necesario buscar a una persona, por lo menos a un rey, que se encargara de esta, de, de esta corona. Y bueno,. Eh, esta corona se la hereda a, eh, a Felipe V, que fue un pariente lejano, pero eh, familia de su media hermana. Y aquí les voy a, les voy a poner este, el árbol genealógico, por lo menos les voy a explicar la descendencia de este hombre. Carlos II tenía una media hermana de nombre María Teresa de Austria. Esta se casa con Luis XIV, el rey sol. Ambos... Eh, procrean a Luis de Francia, asimismo este señor Luis de Francia se casa con Mariana Victoria de Baviera y asimismo estos dos procrean a Felipe V. Allí en casa analicen por favor estas imágenes y díganme qué parentesco tuvo Carlos II con, Car eh, con Felipe V. Revisen bien. Bien, efectivamente, Felipe V era, era nieto, sobrino de Carlos II. Eh, entonces, esto dio pauta que, bueno, eh, este señor le heredara, le heredara la corona y se desatara un conflicto. Este conflicto se le llamó la Guerra de Sucesión Española, que duró aproximadamente 12 años. Inició en 1701 y termina en 1713. Y, bueno, esta guerra termina. Felipe V se convierte en el primer. Borbón eh, de la casa y bueno en estas otras imágenes les muestro algunos otros Borbones hijos de Felipe V tenemos a Fernando VI y a Carlos III Deben de saber que bueno, Felipe V fue el primer Borbón en ocupar la corona, pero no en quien implementar las reformas o las famosas reformas borbónicas. Quien implementa las reformas borbónicas en su reinado es Carlos III. Ahora, la pregunta que tal vez ustedes estarán haciendo es ¿por qué implementar una serie de reformas o cambios en Nueva España? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Les muestro aquí un diagrama de Venn el diagrama de Venn, no sé si alguno de ustedes lo ha trabajado, pero lo explico antes de ahondar en, en el contenido. El diagrama, el diagrama de Venn nos sirve para hacer una comparación. En este caso, vamos a hacer una comparación entre los Habsburgo, los Austria, y los Borbones. Realmente, ¿qué es lo que.? produjo que esta familia dejara de gobernar, bueno, se le acusaba de malos manejos administrativos y de, y de corrupción. En cambio, la familia Borbón se destacó por su gran honestidad, eficiencia en la casa, aunque no para todos los sectores sociales, que eso es lo interesante y eso es lo que desata de alguna manera los primeros inicios de unos movimientos armados contra eh, la corona española. Bien, aquí les muestro un diagrama radial. El diagrama radial nos sirve para identificar características de un tema, suceso o hecho histórico. Me gusta manejarlo en diferentes ámbitos porque pienso que de esa manera se puede entender a grandes rasgos un tema. Y tenemos aquí eh, cuatro ámbitos principales. Eh, que vamos a explicar. Tenemos el ámbito político, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito cultural. De esta manera podemos identificar características o por lo menos cuáles fueron las reformas o cambios que implementó la familia Borbón en los diferentes ámbitos. Vamos a iniciar primero con el ámbito político. Eh, ustedes, ahí en casa, ayúdenme a leer, a leer también. En el, la primera característica o la primera reforma: que se aprueba y se implementa fue la nueva organización por intendencias. Entendamos una intendencia, una forma de organizar un país. Hoy en día los conocemos como estados. Eh, bueno, les pregunto: ¿cuántos estados de la República tenemos eh, a por ahora? Efectivamente, tenemos 32 estados. En esa época era necesario. Eh, dividir a la Nueva España por intendencias. Entonces, cada intendencia tenía a su regente, una persona que se encargaba de administrar y controlar, por lo menos, el sistema político. Ya no era necesario eh, tanto la, eh, el papel del virrey y había un poco más de control. También tenemos otro cambio muy importante, que fue que únicamente los que podían gozar y tener puestos políticos, militares y públicos, y además privilegios, iban a ser los españoles. Esto causa mucha conmoción y preocupación uh, para varios sectores sociales que realmente con los Habsburgo habían tenido por mucho tiempo cierto control de, algún, eh, de alguna institución. Ahora, esto por supuesto le, le pega. Eh, en cuanto a los privilegios a varios sectores sociales, como lo es los criollos, los mestizos, las castas y bueno, los indígenas, que pues, en esa época no tenían ni voz ni voto. Pero además, hay otra reforma que. Eh, pues sí fue de gran importancia y de impacto para, este, para esta institución y que fue para la Iglesia Católica. Se le obliga a la Iglesia Católica a ceder parte de sus bienes, pero además a pagar impuestos, cosa que esto, bueno, no, no le gustaba para nada. Y a mí me gusta ahondar mucho, bueno, haciendo un paréntesis, eh, la independencia de México, que fue ya muy posterior, pues de alguna manera la causa principal de estos primeros movimientos armados, fue esta, ¿no? las reformas borbónicas, los cambios políticos, sociales y económicos que hicieron los borbones y que cambiaron, por supuesto, la vida de todos, de todos los sectores sociales, pero particularmente de los criollos y de la Iglesia Católica. Al menos, eso es lo que yo pienso, Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, que por mucho tiempo en la primaria nos dicen que fue el padre de la patria, o por lo menos el que inició el movimiento. Pues sí, inició un movimiento, pero no, no un movimiento de independencia, era una persona muy culta, sino un movimiento en desacuerdo con ciertas reformas borbónicas que se implementaron y por supuesto una de las causas principales que fue la invasión de Napoleón a España, que eso generó mucho, mucha controversia y mucho problema aquí en Nueva España, puesto que no querían que los franceses estuvieran invadiendo este país. Regresando a las reformas, en el ámbito social tenemos que se generó mucha desigualdad y eso es cierto. El, 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 eh, únicamente el darle a los españoles el privilegio de obtener puestos políticos, militares y públicos, pues eso generaba cierta desigualdad igualdad en todos los sectores sociales como los criollos, los mestizos, las castas y los indígenas. Se implementaron también una serie de, de leyes para los vagos, eh, estas personas que andaban deambulando por las calles y estas leyes eh, estipulaban que estas personas debían de trabajar en las haciendas, en las diferentes haciendas que existieron aquí en la Nueva España, en las haciendas de trapiche donde se procesaba la caña para obtener el azúcar en las haciendas de beneficio, estas haciendas que estaban muy cerca de las minas, en las haciendas cerealeras y en las haciendas ganaderas. Debido a, estos, a esta serie de cambios, eh, se generaron muchas revueltas o movimientos eh, de distintos sectores sociales. Un ejemplo el movimiento de independencia que en su primer inicio bueno fue únicamente en contra de estas reformas en el ámbito político ya lo mencionaba pues está esta parte de las eh, de quitarle ciertos privilegios y además obligar a la Iglesia Católica a pagar impuestos cosa que bueno eso, eso no le gustó para nada tenemos también la aplicación y aumento de impuestos esto también generó en la población, no solamente criolla, sino mestiza y casta, pues el aumento de impuestos que jamás en ningún momento se, se pagó en, en la casa de los Habsburgo. En lo, en lo cultural tenemos que se inaugura la primera biblioteca en México. Ayúdenme a leer por favor en el, en el diagrama que ustedes tienen en pantalla. Se inaugura la primera biblioteca en México. Y algo que también fue de gran impacto, la expulsión de los jesuitas, esta orden religiosa que tuvo gran impacto en Nueva España con su labor y que bueno, para muchos sectores no fue de gran agrado el hecho de que los jesuitas fueran expulsados. Y bueno, eh, incluso eh, aquí puedo hacer otro paréntesis. Quien es, quien es expulsado además por estas reformas borbónicas y esta serie de cambios, pues es, pues es Fray Servando Teresa de Mier, que este hombre tiene un papel muy importante en la tercera etapa del proceso de independencia. Se inaugura el primer Museo de Animales eh, y Plantas de América y eh, se inaugura también el primer periódico, La Gaceta de México y Noticias de la Nueva España. Eh, de manera general, estos fueron algunos de los pocos cambios, de los muchos cambios que se hicieron aquí en Nueva España y que fueron de gran impacto y que influyeron en ciertos movimientos como lo fue la independencia de eh, Nueva España. Bueno, pues prácticamente esto es a grandes rasgos el tema de las reformas borbónicas, pero sí me gustaría ahondar en los recursos que he utilizado. Que, bueno ya muchos de ustedes lo han visto me, me apoyo mucho de imágenes de algunas pinturas eh, necesariamente que sean eh, fuentes primarias para que bueno, los alumnos puedan eh, ver y darse cuenta cómo vivían en la época cómo vestían que es totalmente distinto como ahora visten y que bueno es parte de la vida cotidiana eh, me gusta mucho trabajar con los diagramas. Pienso que es una forma, una manera más eficiente de entender un tema. Claro, siempre en cada uno de los, di en cada uno de los diagramas, eh, haciendo hincapié en un problema que los alumnos tienen que resolver hasta el final de la clase, se les pregunta y, bueno, y en plenaria hacemos un recuento de lo que se, de lo que se explicó como evaluación. Y, bueno, eh, prácticamente... Eh, es, es, es todo. Esto es las reformas borbónicas y la guerra de sucesión. Eh, espero que les haya servido y que les sea de, de gran ayuda, tanto para los alumnos como maestros, una alternativa. Eh, yo sé que hay muchas maneras de enseñar, pero bueno, esta es una. Y bueno, yo soy Alejandro Sevilla. Nos vemos este, hasta la próxima. Muchas gracias.